Este otoño hemos querido unir todas las facetas de la Catedral Góngora que se han venido desarrollando desde que se fundó en el año 2014. O sea que tenemos actividades científicas, actividades divulgativas, también actividades educativas y actividades creativas. La programación de otoño se divide en tres bloques. Hay una primera actividad educativa que se titula Góngora en Góngora, que son dos conferencias en el Instituto Góngora de la capital y luego una exposición preparada por alumnos de la rama de arte de ese mismo instituto. La parte más científica y podríamos decir también de alta divulgación, que es un ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias se titula El infinito en pie, 8 poemas de Góngora comentados. Y el título pues juega con esa idea de que el 8 tumbado es el símbolo del infinito, y entonces también juega con otra idea que es la de que los poemas de Góngora son prácticamente infinitos en sus posibilidades de interpretación, de comentario. Por otra parte, tenemos una faceta creativa de la que, bueno, hablará Rosa y Yanes. Sambambú es un proyecto que se integra dentro de las actividades de otoño de la Cátedra Góngora, que este año incluye artes visuales, y tuve total libertad para diseñar lo que quería, y en principio el detonante del proyecto tiene que ver con lo sonoro y la poesía de Góngora, y de ahí que yo buscase colaboración con la música y relacionar a su vez esa sonoridad en el poema y la música con lo visual. El proyecto está formado por una parte más introspectiva en la que yo he estado trabajando a partir del retrato que Velázquez le hizo a Góngora, y en filosofía y letras aquí en esta facultad se expone un poco algunos resultados de ese proceso. Han quedado muchas cosas atrás que se han ido desvinculando de la deriva que ha llevado el proyecto, ¿no? Entonces aquí se expone un resumen de lo que ha consistido esa parte, digamos, más mía, en la que yo he estado trabajando hacia un camino hacia la abstracción, que es lo que hemos buscado también con la música y con todo el resto del proyecto. Y luego hay una parte que ya es colectiva completamente y que también se expone un poco a través de fotografía y esos procesos aquí en la exposición, una parte colectiva que es una performance. Hoy viuda y sola, ayer por casar, viendo que sus ojos. Supongo que, por suerte para ellos, al menos la juventud cordobesa, para ellos Góngora es una discoteca. Pero aparte de la broma, por cierto, que a Góngora no le desagradaría nada, sería el primero, si estuviera vivo, en estar bailando allí, ¿no? Porque el problema es justamente ese, que hay una percepción de Góngora completamente tergiversada, motivada o determinada por el retrato, el magnífico retrato que Velázquez le pinta en 1622. Claro, ahí Góngora es un viejo de 61 años, no es el Góngora jocoso, el joven que, bueno, que murmura en el arco de bendiciones, que se reúne con los músicos. Ese era Góngora, el Góngora fuerte, poderoso, lúdico, lucreciano, epicúreo, ¿eh? Ese era Góngora.